Bueno, prest bali magodea, zingo gara. Lehenik eta ben, bueno, maian gaudenok aurkeztuko izkizu dugu. Alde batik, bueno, gurekin Maite Peña dago gizarte politikako diputadua. Eta nire eskubitara dagoena da Asunta Ayerdi Emausekoa. Eta gure ezkerretara dagoena da Jon Zulaika Ostalaritza, Gipuzkoako Ostalaritza Elkartekoa. Orduan, guztion artean, ingo behar dugu gorko prentxarroko da gorko komunikazioa. Eta nire partetik bintzet, esan egingo nuke irakurketa orokor bat, eta gero nola gaur plan bat, elkarrekin izeneko plan bat aurkeztuko dugun, ba horren zehaztapena edo nondik norako zehatza egingo du Maitek berak. Eta hortik aurrera ja, ba beste egingo dute euren balorazio. Henik, ekarpen nire balorazio orokorra egiteko momentuan, lehenik eta behin gaurkoa ulertzeko eta ulertarazteko alegina egingo nuke. Guk Gipuzkoan, dakizuen bezala, legealdi honen hasieran, esan genuen, nahi genuela Gipuzkoa izatea, ba, lurralderik desberdintasun gutxien izango zuen lurraldea. Eta behin eta berriro entzungo zen edaten, ez? Gipuzkoa desberdintasun gutxien duen lurraldea. Eta ikusten duguna da, ba, orain arte, batipat gizarte politiken ikuspeditik, zenbait agenda aktibatu direla eta oso ondo aktibatu direla lurraldean, eta gainera badagoela gizarte politikak enfokatzeko eredu propio bat Gipuzkoan. Eta horrekin, ba, adibidez, desgaitasuna duten pertsonak, ba, behar dan bezala hartatzeko eta zaintzeko, ba, sare badaukagu eta agenda aktibo badaukagu. Baita ere, ba, adibidez, menpekotasuna duten pertsonekin ere, ba, agenda badaukagu aktiboa lurraldean, hirugarren sektorearekin baita ere kolaborazioan. Adingabeekin ere, gure kompetentzia diren adingabeekin ere, ba, agenda bat eta struktura bat daukagu. Eta une honetan, segurunez, behar, beste behar batzu badaude lurraldean, baina bat ikusten dugu, nabarmena dana eta gaur egun, ba, geroz eta importantea dana. Eta gainera, da importantea lehenago aipatu da ikuspegi horretan, da desberdintasunaren ikuspegitik. Guk ikuste dugu, une honetan, esklusioaren arriskua gure lurraldean elementu oso importante badala, eta beraz, desberdintasunaren ikuspegitik, geroz eta esklusio gehiago, orduan da desberdintasun gehiago. Eta, buelta emanaz argumentuari edo kontenuduari, geroz eta inklusio gehiago, orduan da desberdintasun gutxiago. Orduan, hori izango litzateke pixka bat gure zera enfokea gaurkoa, ez? Elkarrekin tresna izango litzateke gizarteratzeko tresna bat, eta beraz, inkursioa, inklusio bat bilatzen duena gure gizartean, da horrekin lurraldean desberdintasuna murriztea eta jestea aldean neurrian. Hortik aurrera, guke garbi daukaguna da, orain arte behintzat, gizarte inklusiorako eta insertziorako ez daukagula, ez dugula auki agenda egoki bat gure lurraldean, eta hori diot autokritika espiritu batekin. Ez diet aurrekoei leporatu nahi hori, nik uste dut azkeneko urte guztietan ez dugula lortu guztien artean beste arloetan lortu duguna errepikatzen, ba, gizarte inklusioaren edo gizarte eratzearen ikuspegitik. Eta beraz, gabezi horri erantzuteko, ba, gaurko gure programa, elkarrekin programa aurkezten dugu. Hortik aurrera, guk uste dugu une honetan gizarte eratzeko tresna garrantzitsuena dela lan inklusioa. Beti pentsatu izan dugu, gainantzeko arloetan baita ere, ba, adibidez, desgaitasunaren ikuspegitik, ba, garbi daukagu lan insertzioak izugarrizko papera daukela, ba, desgaitasuna duten pertsonak gizarteratzeko, eta beraz, erabiliz logika hori baita ere, ba, esklusio egoeran edo arriskuan dauden pertsonek, ba, urrats hori egin dezaten gizarteratze bidean, ba, ezinbesteko ikuste dugu lan insertzioa. Eta hori izango litzateke gure estrategiaren ardatz importanteena. Eta beraz, helburua izango litzateke gizarteratze soziolaborala. Eta hori egituratzeko plana da elkarrekin programa eta plana. Gero, lehenago aipatzen nuen, zein da Gipuzkoako estiloa edo gauzak egiteko modua? Ba, gure estiloa da erakundeak kolaboratzea hirugarren sektorearekin. Eta gainentzeko arloetan horrela egin dugu, eta hontan ere agenda hori mahaigaineratu nahi dugu. Eta beraz, une honetan, gaur oraintxe bertan, ba, sinatu dugu protokolo bat elkarrekin martxan jartzeko, eta egin dugu alde batik erakundeekin, sinatuta daukate, ba, alde batik Jaurlaritza, Lanbidek eta baita ere Hezkuntza Sailak, ikusten dugulako, ba, bi gune horiek eragin handia daukatela,
ba, lehenago esan dugun lan insertzioaren ikuspegi horretan. Gero, Donostiako udalak ere parte hartuko du, eta sinatu du baita ere protokolo hori, hemen daukagu bere ordezkaria. Deustoko Unibertsitateak ere parte hartu du, eta gero, Peñaskalek eta Sartuk formazioaren ikuspegitik. Beraz, ikuste duzuen bezala, prestakuntza arloan, unibertsitatea eta gero formazioko zera guneak edo erakundea duzkagu. Eta gero, hirugarren sektorea baita ere ordezkatua izan da sinadura honetan, eta hor, bertan dauzkagu Caritas, Emaus, gureak, gero Fundación de Secretariado Gitano, eta Gurutze Gorria. Eta gaur hemen bertan, prentxarrokoan bertan egongo den, Ostalaritza Elkarteak ere, ba, parte hartu du. Beraz, ikustu duzuen bezala, Gipuzkoako eragile anistasun hori ordezkatua dago protokolo honetan, eta honekin, ba, entien duguna pixka bat, da, bueno, bizualizatu, gaur indago bizualizatu, elkarrekinen martxan jartzeko lehenengo urratsa. Eta eragile guztiak ekarri ditugu eta protokoloa elkarrekin sinatu dugu. Zer da elkarrekin beraz? Bueno, ba, izango litzateke, Gipuzkoan bazterkeria arriskuan dauden pertsonekin programa martxan jartzea euren gizarteratzea lortzeko eta euren lan insertzioa lortzeko. Foru Aldundiak lideratzen du programa hau, garbi dago, baino elkarrekin egiten dugu eta beraz, elkarlan bat bultzatuko dugu erakundeekin eta gainontzeko eragile guztiekin. Beraz, elkarlanaren fruitu izango du. Eta nik esango nuke, gaur ematen dugula lehenengo urratsa, eta gainera, 2016-2017 atalerako ja, programa batzuk onartzen ditugu, baina epe luzerako da ikuspegia, eta beraz, gaur hasi besterik ez gera egin, baina programa hau sakontzen joango gara legealdi guztian zehar. Epe laburrera esan dezakeguna da, 2016-2017 urtean ekintza zehatzetarako ba, 1.800.000 euroko aurrekontua daukagula dagoeneko, eta eukiko ditugula tarte horretan 1.500 onuradun. Beraz, horiek izango lirateke orain gozpentzet, datu orokorrak orain martxan jartzen dugunan programa ba, zehazten dena. Esaten duen bezala, 1.800.000 euroko partida eta 1.500 onuradun izango ditu plan honek epe labur horretan. Hortik aurrera, ba, guk landuko dugu ikuspegi orokorra eta zenbait helburu markatzen ditugu. Lehenengoa izango litzateke interbentzio pertsonalizatua. Alegia, ba, eskuartze pertsonala edukiko dugu eta pertsona bakoitzen ba, balorazio bat egingo dugu behartan bezalakoa, hori oso importantea jotzen dugu. Ikusten dugunean, ba, esklusio arriskuan dagoela pertsona bat horren balorazio egoki bat egingo dugu eta gero ibilbide batean jarriko da, baina egingo dugu tratamentu pertsonalizatu bat. Eta bere ibilbide hori jungo da beti aktibazio orantz, eta aktibazio laboralarantz. Estrategia izango da pertsona hori aktibatzea, eta noski insertatzea bai gizartean eta baitare lan batean. Gero ikuspegi preventibo bat ere landuko dugu, eta hortik aurrera, ba, helburu nagusi izango litzateke ezberdintasuna Gipuzkoan murriztea. Beraz, hori izan pixka bat euskara izan behar nokoa, eta goen laburpen bat egingo dut gazteleraz. Como he dicho, hoy hemos dado a firmar un protocolo entre las instituciones y diferentes agentes del tercer sector y diferentes asociaciones del territorio de Gipuzkoa. Por un lado está el nivel institucional con el Gobierno Vasco, representado por Lanbide y el Departamento de Educación. Está también el Ayuntamiento de San Sebastián, la Universidad de Deusto, luego Peñascal y Sartu del ámbito de la formación, y luego representantes de, propiamente del tercer sector, que serían Caritas, Emaús, Gureak, Fundación de Secretariado Gitano y Gurutze Gorriak. Esos serían, junto con la Asociación de Hosteleros del Territorio, que está aquí representado por John Zulaika, los que hemos firmado el protocolo de puesta en marcha del Carrequín en el territorio de Gipuzkoa. Como se ve, es una participación absolutamente, bueno, pues, que abarca el conjunto del territorio en sus diferentes perspectivas institucionales y sociales, y yo tengo que decir que es un punto de partida, pero es un punto de partida para mí muy, muy potente, en la medida en que visualiza realmente la colaboración entre la institución y la sociedad organizada del territorio, del tercer sector. Para mí, por lo menos, el valor fundamental es el de la apuesta que se hace en el territorio para que Gipuzkoa sea el territorio con menos desigualdad y, por lo tanto, junto con la agenda que tenemos activada y en colaboración con el tercer sector de atención a las personas con discapacidad, a las personas
con dependencia a las personas, a los menores no acompañados en el territorio que son competencia de la Diputación, pues pensábamos que la agenda de de la exclusión, de atención a las personas en riesgo de exclusión, faltaba en el territorio de Gipuzkoa. Y seguramente, en comparación además con otros territorios, seguramente era nuestro talón de Aquiles. Y hoy, el día de hoy, damos un paso muy importante para estructurar una estrategia que sea realmente eficaz y eficiente para atender a las personas que están en riesgo de exclusión en el territorio de Gipuzkoa. Sería, al final, impulsar la agenda en contra de la exclusión social en el territorio de Gipuzkoa. Ese es el objetivo del Carrequín. Y el día de hoy, por lo tanto, ponemos en marcha esa agenda. ¿Cuáles serían los valores fundamentales? Evidentemente, luchar en contra de la desigualdad. Pensamos que a mayor exclusión, mayor desigualdad, y por lo tanto, a mayor inclusión, menor desigualdad. La búsqueda de la inclusión social y de la inserción sociolaboral va a ser el objetivo fundamental del Carrequín. Y lo vamos a hacer de un modo compartido con el resto de instituciones y el tercer sector. Eso lo repito yo una otra vez, pero es que es nuestro modelo, es el modelo del territorio de Gipuzkoa, el modelo de colaboración del conjunto de la sociedad. Pensamos, además, que seguramente la comunicación de hoy la tenemos que extender al conjunto de la ciudadanía del territorio, al conjunto de las empresas del territorio. Nosotros nos implicamos, todos los que hemos firmado este protocolo nos vamos a implicar, pero pensamos que una adecuada inserción sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión va a tener que venir de la mano de la implicación del conjunto del territorio de Gipuzkoa y del conjunto de las empresas y organizaciones del territorio de Gipuzkoa. Y seguramente esa agenda todavía no la tenemos activada de un modo adecuado en el territorio. Y nosotros vamos a insistir una y otra vez y vamos a poner en marcha iniciativas una detrás de otra para que esa agenda se active y para que todos seamos muy conscientes de que es necesario la participación de todas las personas para que ese fin se lleve a buen puerto. Hortik aurrera, nik esango nukeena da, hori azkenean helburu horiek markatuta plana bizirik dagoela, es un plan que está vivo, comenzamos hoy, pero tenemos toda la legislatura y más allá para llevarlo adelante. Y pensamos que la clave está precisamente en la interrelación que vamos a tener entre las instituciones y el tercer sector, porque en la medida en que vayamos a tener nuevas ideas, nuevas propuestas, pues el plan seguirá dando frutos y avances. Desde el punto de vista numérico y a corto plazo, en 2016 y 2017 van a tener un programa, una partida de 1.800.000 euros y pensamos que los beneficiarios pueden ser alrededor de 1.500 personas. Como decía, a corto plazo, pero esto continuará y queremos que esta estrategia atienda al conjunto del colectivo de las personas en riesgo de exclusión del territorio de Gipuzkoa. Y pensamos que es una estrategia adecuada en la medida en que reside y se residencia y pivota en torno a la inclusión sociolaboral, que para nosotros es la clave de la estrategia. Os digo ahora igual, Maite. Vale. Se estás una aquí. Bai, mila esker, Markel. Bueno, aldun nagusiak esandakoarekin jarraituz, elkarrekin planaren helburu nagusia da gizartetik baztertua edo bazterkeria arriskuen dauden pertsonak gizarteratzea. Horretarako elkarrekin planak pertsona bakoitzaren egoera aztertu, bere beharrak identifikatu eta behar horiei aurre egiteko baliabideak jarriko dizkio eskuraz. Beraz, plan pertsonalizatua izango da. Muturreko bazterkerien dauden pertsonek egoerak asko kezkatzen gaitu. Gehiago dira eta okerrago daude. Gainea, euren egoera kronifikatu edo kroniko bihurtu da, ez? Elkarrekin planak bilatzen du egoera horiek ez izatea kronikoak eta pertsona horiek etorkizun duina izatea. Horretarako dagoeneko martxan dauden eta fruituak ematen ari diren ekimen batzuk indartuko dira eta beste ekimen berri batzuk diseinatu eta martxan jarriko dira. Plan koordinatu eta bizi baten barruan Aldundiak Gipuzkoan elkarrekin plana aurrera eramateko konpromisoa hartu du. Baina ez bakarrik. Baizik eta dagoeneko lanean ari diren erakunde eta agenteekin batera elkarlanean. Planaren izenak dioen bezala.
Aldundiak denen lana koordinatuko du, sinergiak aprobetxatzeko eta elkarrekin planaren esku jarriko ditu beharrezkoak diren, benetan beharrezkoak dien baliabideak. Bestalde elkarrekin plana bost helburu nagusi ditut. Lehenengoa gizartetik baztertuta edo bazterkeria arriskuan dauden pertsonentzako arreta hobetzea. Bigarrena pertsona hauentzako aukerak bultzatzea. Hirugarrena kohesio eta aktibazio inklusiborako proiektuak bultzatzea. Laugarrena beste gizarte arreta sistema batzuekin koordinazioa indartzea, bereziki alegia arlo soziosanitarioarekin. Eta azkena herritarrak Gipuzkoako gizarte sistemari buruz informatu eta sensibilizatzea. Para materializar estos objetivos generales que cuenta el plan Elkarrekin, cada año se van a presentar unas medidas concretas, lo que denominamos un plan de actuación. En concreto, hemos aprobado ya en el Consejo de Gobierno que acabamos de celebrar las del periodo 2016-17. Como decía, medidas concretas entre las que se encuentran los siguientes y siempre respondiendo a los objetivos que antes os he mencionado, ¿no? En lo relativo al objetivo de mejorar la atención a las personas que se encuentran bien en situación de exclusión social o bien en situación de riesgo, prioritario para nosotros, y lo ha comentado también el diputado general, es poner en marcha el servicio de valoración de la exclusión. Es muy conocido, funciona muy bien el de la dependencia, el de la discapacidad, es el momento del de la inserción. ¿Y por qué? Pues porque creemos que aquí radica parte del éxito de este plan. Es decir, hay que valorar bien en qué grado se encuentra una persona de exclusión social o de riesgo de exclusión social, certificarlo para poder así acertar en la derivación de los recursos o programas que tiene que recibir esta persona, cómo le podemos ayudar en definitiva, ¿no? Esto es verdaderamente un plan personalizado. Bien, pues una vez que hayamos realizado esta valoración, lo que vamos a hacer va a ser intensificar los recursos necesarios que ya existen y que funcionan, y por otro lado poner en marcha unos más específicos que salen del resultado de las valoraciones. Bueno, yo por dar ejemplos, porque es verdad que este plan tiene medidas muy concretas, innovadoras, ¿no? Se va a poner en marcha de manera inminente ya una unidad especial para atender a personas con enfermedad mental. O se va a poner también en marcha el proyecto piloto denominado Housing First, de la mano del Ayuntamiento de Donosti, que, como bien sabéis, se trata de atender a personas que llevan varios años ya viviendo en calle y que además tienen patologías. ¿Cómo les vamos a ayudar? Bueno, les vamos a facilitar el acceso a la vivienda y les vamos a dar un apoyo de manera que les posibilitemos que ellas mismas hagan dueñas de su vida, ¿no? Esto es bueno, pues un proyecto en el que tenemos ilusión y que esperamos que dé buenos resultados. Igualmente, como decía, que íbamos a ampliar los recursos existentes, centros de día y servicios de atención diurno, pues vamos a intensificar. El segundo de los objetivos que tiene este plan es el impulso de la generación de oportunidades de empleo e inclusión social para estas personas que están en riesgo o en exclusión social, ¿no? Lo señalaba también el diputado general, para nosotros esto es la piedra angular de este plan. Aquí vamos a destinar también muchas energías y vamos a poner proyectos en marcha como Sendotu Aldi Berean, en las que participan Peñascal, Zabaltzen y Erroak. Se trata de mejorar la inserción sociolaboral de personas que están en exclusión social por medio de la formación y del tutelaje en los puestos de trabajo. Esto es un ejemplo de un proyecto puesto en marcha entre diferentes, que también tiene un valor, ¿no? Reforzaremos programas de formación y de acompañamiento sociolaboral para derribar esas barreras que algunas personas tienen previas, que les impiden acceder al mercado laboral. Ahí también vamos a trabajar.
Y estamos trabajando en un proyecto piloto denominado Landus, de la mano de Gureak. Bueno, se trata de un servicio ocupacional prelaboral para personas que aún no están preparadas para entrar en el mercado laboral de una manera inminente, ¿no? Aquí también les vamos a ayudar en los mismos contextos de los talleres. Como no, luego explicará el convenio con hostelería y hotelería para dirigir a personas de la exclusión social y de riesgo de exclusión social a este ámbito, desde luego previa formación y con un seguimiento importante en el puesto de trabajo que va a garantizar que el proyecto, estoy segura, sea un éxito, ¿no? Esto no es más que un ejemplo de los programas que se van a poner en marcha, no podemos detallar todos, pero sí que he creído conveniente señalarlos porque reflejan, bueno, pues que la apuesta por mejorar la empleabilidad es una apuesta decidida de este gobierno foral, liderado además por el diputado general, como yo ya os ha trasladado, y lo vamos a hacer, como no, de la mano de Lanbide y de las asociaciones del tercer sector. El tercer objetivo del plan Elkarrekin es reforzar la colaboración con las entidades locales y sociales en la gestión de los procesos de inclusión e integración social. Aquí destaca igual el proyecto Elkarrekin Ekinez. Se trata de fomentar la inserción social a través de la cultura y la participación cívica y, bueno, luego desde Maús, que van a desarrollar el proyecto, igual nos pueden apuntar más concreción, ¿no? No me quiero olvidar que en esta línea, en este objetivo, está incluida la prestación vinculada a los procesos individuales de inclusión, que ya la hemos anunciado previamente cuando se aprobaron las líneas generales. Está en fase de diseño, está enmarcada en esta línea. Y luego hay dos líneas que igual a día de hoy tienen algo menos de concreción, pero que para nosotros son muy importantes, y una es fomentar la transversalidad en el trabajo, en la inserción. Transversalidad, decíamos, con diferentes, ¿no? Lanbide, con educación, con el ámbito sociosanitario. Y el quinto objetivo es el que además también apuntaba el diputado general, el de la sensibilización y la información a la ciudadanía de lo que se hace en inserción, lo que se hace en inclusión social, para que todos pongamos el foco ahí y entre todos creemos, ¿no?, una sociedad más cohesionada. Ahí lo que se va a hacer va a ser desarrollar y poner en marcha un plan de comunicación específicamente para sensibilizar a la ciudadanía. Beraz, Elkarrekin esan dudan bezala plana y bizia izango da. Alde batetik plan dinamikoa izan nahi duelako eta bestetik etengabeko hobekuntza helburu izanik ekarpenei irekia egongo delako. Urtero ekintza plana diseinatuko dugu eta atxikimenduak ere bilatuko ditugu. Eta esan dugun bezala, Elkarrekin planaren bidez eraginkorrago izan nahi dugu gizartetik baztertuta dauden pertsonak edo arriskuan daudenak gizarteratzeko, eta denon artean, hau da, Elkarrekin egin nahi dugu. Markel. Bueno, egun on guztioi hoy. Yo voy a ser más breve. Apoyo de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Guipúzcoa al proyecto Elkarrekin de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Como sector económico de indiscutible peso en el territorio y elemento fundamental de nuestra oferta turística, la hostelería no podía más que adherirse desde el primer momento a los postulados que defiende el proyecto Elkarrekin que se presenta hoy. Un proyecto social que, liderado por nuestra Diputación, es un reflejo claro de nuestro territorio, ya que incorpora de manera elocuente los principios de solidaridad y cohesión social que practica nuestra sociedad de manera habitual. La hostelería, eje fundamental del sector turístico guipuzcoano, apoya decididamente esta iniciativa, en un momento como el actual, en donde el turismo está llamado a convertirse en uno de los principales motores de generación de empleo del territorio. Se trata de que la colaboración público-privada funcione para detectar oportunidades de empleo
en el sector turístico que, sin rebajar la competitividad de las empresas y el atractivo del destino, faciliten la inserción social de personas en riesgo de exclusión. Desde el corazón, por nuestras profundas raíces guipuzcoanas, tendemos nuestra mano para colaborar y facilitar esta labor que es hoy, más que nunca, una labor de todos, ciudadanos, empresarios e instituciones, y en la que el turismo puede y debe jugar un papel destacado. Eskerrik asko danoi. Bai, mila esker, egunon. Gaur laburki aurkeztuko dugu gure lehenengo proposamena plan honen barrun. Maitek esan duen bezala, hirugarren helburuan kokatuta izango egongo zen, eta izenburua eman diguna da, elkarrekin ekinez, topaketa improbableen laborategiak Gipuzkoar gizartearen kohesiorako. Maian aipatuan bezala, azken urteetan, gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonei eskaintzen zaien arreta eredua zalantzan jarri da, edo hausnarketa egonda horren ingurun, bai hirugarren sektoreko hainbat erakunden aldetik, bai administrazio publikoaren aldetik. Hausnarketa marko honetan, Emaus, 30 urteko eskarmentu ondoren, apustu egiten du alderdi hauek nabarmenduz. Lehenengo, eskubideen errespetua eta sustapena, bigarrena pertsonan zentratutako arreta, hirugarrena ikuspegi komunitarioa, eta hau guztia emakumeek eta gizonezkoek dazkagun behar ezberdinak kontuan hartuz. Aurki ditzakegun egoera ezberdinen artean, gizarte bazterketan nabarmentzen da elementu gako bat bezala bakardadea. Eta ondorioz, loturak ezartzea eta harremanak berreraikitzea gure lanaren funtsezko helburu bat da, bihurtzen da. Eta hau da proposamen honen zentzua, topaketak eta lankidetza espazioak sortzea eragile, sozial, anitzak eta gizarteratzeko prozesuetan dauden pertsonen ezberdinen artean, hasiera baten beste modu batez nekez gertatuko ziren kontaktuk eta harreman horiek sustatzea eta den hainbat eragileen artean proiektu komunen garapena. Garapen honekin elkarren arteko ikaskuntza posible izango zen, jakintzak eta gaitasunak balioztatzea bilatzen dugu eta batez ere existitzen den anistasunare balio emanez ematia nahi dugu. Lehenera aipatuan bezala topaketa edo laborategi hauek sormenezko edo ludikoak diren formuletatik abiatuko dira. Hori horrela izanik, elkarte kulturale, gastronomikoak, auzo elkartek eta baitere gizarteratze prozesuetan dauden pertsonen esperientziak elkartrokatuz kolaboratu dezakete. Gure helburua hautemate berrien garapena alde egitea izango zen eta Gipuzkoar gizartearen kohesio handiago alde ere egitea izango zen. Bueno, va. Mendiko horrega, galdera, ebalizmo gozuen. Cuando habéis estado diciendo del proyecto Housing, sobre todo, en la calle, ¿se ha hecho un cómputo de cuántas personas pueden estar afectadas? Bueno, hoy en día ya hay servicios que están haciendo frente a esto, pero lo que hemos previsto es 10 plazas. Como he dicho, es una experiencia piloto y lo que vamos a poner en marcha de la mano del Ayuntamiento de Donosti son 10 plazas y veremos a ver qué resultado tiene para desarrollar. Esto afecta no solamente a esas 10 personas, sino al resto de la red también. O sea, ¿serían 10 personas a las que se les va a dar una vivienda? Bueno, 10 personas a las que se les va a ofrecer, previa valoración y selección de cuál es el perfil adecuado, a las que se les va a ofrecer este programa. Y el programa consta de un acompañamiento personalizado y una facilidad de acceso a vivienda que tienen que estar, además, de manera no agrupadas. Mila eta 500 onura dun aipatu dituzue, horik ze etorriko die elkarteek eta aukeratuta edo elkartetan antzematen dien arriskuko jendeen bidez edo nola 1500 onura dun hoiek nondik ateako die? Bueno, lehenengo gauza egingo deguna da valorazioa eta hor valorazioa in ondoren diseinatuko dugu interbentzioko plana eta han aukeratuko da pertsonak ze rekurtsotara jungo dien. ¿Y ese servicio de valoración dónde se va a realizar?
El servicio de valoración se va a realizar lo más cercano posible a los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque las personas en exclusión no se mueven, no vienen a ti. Hay que ir a trabajar con ellos en la cercanía. El instrumento informático ya lo tenemos en marcha. De manera inmediata vamos a poner en marcha ya el servicio de valoración en colaboración con los ayuntamientos y lo que tenemos previsto ya, por dar todos los datos, es que en octubre esté al 100% ya desarrollado, implantado, vamos. Orduan, udaletxen bidez hasiko zate atzematen? Udaletxekin. Elkarrekin egingo dugu. Lana dioten bezala. Ba, Ayer expertos hablaban de poca transparencia por parte de las diputaciones. Quería una valoración por tu parte. Bueno, yo simplemente comunicar, no sé si tenéis conocimiento, pero que las tres haciendas de Euskadi van a sacar una nota conjunta en la que van a valorar pues esas afirmaciones realizadas ayer y simplemente me remito a esa nota. Y sobre todo el principio general de que yo defiendo la tarea que se está haciendo de la mano de las haciendas y las diputaciones en contra del fraude fiscal. Ese sería el principio general. Yo, desde luego, no admito ningún cuestionamiento y admito, evidentemente, las críticas positivas y las tareas de mejora que, evidentemente, asumiremos e implantaremos progresivamente. Estamos en ello y, efectivamente, aceptamos de buen grado las críticas constructivas, pero no, desde luego, el cuestionamiento genérico de las haciendas. Bai. Euskaraz hori xebea esan guazen du fera. Bai. Ez nik badakit, ez dakit jakin gozuen, ez dakit jakin gozuen, baina hiru ogasunek oraintxe aterako dute, ba, ohar bat baloratu zatzu egin ziren baieztapenak, eta nik esango dudana da, ba, onartzen ditu doala, noski, onartzen ditu doala, ba, egiten zaizkigun sugerentziak eta egiten zaizkigun kritikak, baina ez dudana inolaz ere onartzen da foru ogasunek eta foru aldundiek egiten duten lana iruzurraren kontra. Hori guk hartuta daukagun erabakia oso sakona da eta egunero lan sakona egiten dugu eta oso indartsua egiten dugu eta hori zalantzan jartzea ez dut onartzen nik. Bai? Nik esango, bueno, lehenik eta behin esan dut, aterako dugu nuar horri atxikizan izela eta horri heltzen didoala, ez? Ezen kasutan, nik esango dut, gure datu guztiak guztiz garden harina eta publikoa direla. Eta hor dut, ba, egiten ditugun komunikazioetan, harakatzea besterik ez dagoela. Aunque usted no pertenece a la asamblea del GHK, se reúne ahora y se va a aprobar pues un expediente pidiendo pues tomar en consideración una serie de actuaciones que vinieron de la legislatura anterior en lo que se respecta a la incineración de basuras. ¿Qué sabe qué es lo que va a poder ocurrir o qué opinión tiene? En principio, evidentemente, entra dentro del ámbito de la competencia de GHK tomar las medidas que consideran oportunas y yo lo respetaré. Evidentemente, en una lectura absolutamente crítica de la gestión que se realizó en la anterior legislatura, tal y como hemos referido una y otra vez públicamente, cuál va a ser el recorrido, incluso desde el punto de vista jurídico o en tribunales de esa gestión, evidentemente no es directamente de mi competencia y está en manos de GHK y ellos tomarán las decisiones pertinentes. Pues, ondo. Besterik zalima dago, mila esker guztioi.